Operativo por carrera de galgos en Luján. El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y el Instituto Provincial de Loterías y Casinos realizaron un operativo en las últimas horas en un canódromo cuando se desarrollaba una serie de carreras de perros galgos en la localidad bonaerense de Luján. Los efectivos de la policía arribaron en plena actividad, que es ilegal en el ámbito de la provincia, e incautaron no solo los elementos probatorios, sino que pusieron en resguardo a los animales. El lugar, que está muy cerca de la autopista, pero de difícil acceso para no ser detectado, será clausurado. De acuerdo a los investigadores, desde hacía mucho tiempo se desarrollaban las carreras de galgos y se apostaba dinero de manera ilegal. Según se informó, había gateras, lugares de apuestas y todos los elementos necesarios para el desarrollo de esta actividad, que está penada y prohibida en el territorio provincial. Esta es una investigación que está haciendo el Ministerio de Seguridad junto con Lotería de la Provincia para acabar con los canódromos dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires. Hay una ley, hay dos leyes en realidad, que es la del juego clandestino y la que prohíbe las carreras de perros, no solo de galgos, sino en todas sus razas, dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires. Es una ley que en el pasado no se cumplía y nosotros a través del Ministerio y Lotería juntamos las dos leyes sobre el juego clandestino y sobre la prohibición de carreras y comenzamos a hacer operativos para sacarlos de la provincia de Buenos Aires. Es juego clandestino, desde ya que la carrera de galgo no existiría si no hay apuestas, entonces al estar la apuesta rige la ley 13.470 dentro de la provincia de Buenos Aires, que prohíbe en su artículo 15 y que demanda una clausura del lugar, que es lo que va a pasar ahora aquí en Luján, y esta actividad dentro de este espacio no se va a realizar nunca más. Tenía una pista de carreras, se están secuestrando las gateras y la bicicleta que le llaman ellos, que es lo que hace correr por delante un trapo y que los perros corran por detrás. Se va a incautar todo el material que tengamos, también los materiales de apuesta que fueron secuestrados. Tiene un lugar que no se ve desde la autopista, que está bien camuflado, para decirlo así. Y bueno, esta actividad se venía realizando acá hace mucho tiempo.